El olvido, promesas incumplidas, la incertidumbre y hasta la inseguridad tienen en un túnel sin salida a pequeños empresarios del área comercial del centro de Chetumal, conocida como Mercado Viejo, cuyo nombre oficial es Manuel Altamirano y representa una zona histórica para la capital quintanarroense. Y aunque muchos tienden a ubicarla como una sola, la zona de cerca de una hectárea de locales arrendados y propios se divide en dos: el espacio específico del Mercado Altamirano y adyacente está la Plaza Chactemal. Los primeros son concesionarios de los locales, es decir, no son dueños, mientras que los segundos han invertido dinero y trabajo durante años. Dos historias de comerciantes similares, sobre todo cuando revisan los años que los han sumergido en el cierre parcial o total de locales concesionados por el municipio Otompe Blanco, como sucede en el mercado, donde los propietarios echan mano de todos los recursos posibles para sobrevivir. Falta que nos eche la mano los presidentes municipales para que den algo para la ayuda para el mercado, para seguir adelante. Pues hay que ver, para creer, hay que ver si de verdad nos se van a echar la mano. Se nos echan la mano, qué bueno, seguimos adelante. Pues hay algo, aquí en el pasillo más se vende, porque hay algo, se ve la gente que ve la mercancía, es hacer y parece nada, pero compran algo, piden algo y ya se va. Los locatarios del símbolo del comercio en Chetumal han optado por abrir cuando se puede o cuando se intuye un día de buena venta. Otra de las constantes es sacar su mercancía a los pasillos del inmueble con la esperanza de alguna ganancia que pague el sueldo de uno o máximo dos empleados y todavía quede para los gastos personales cotidianos. Compañeros de espacio y desventuras, divididos por una línea imaginaria, están los comerciantes de la Plaza Chactemal, que anunciada con fanfarrias, su destino era brindar espacios para los ambulantes de la antigua terminal de autobuses de Chetumal, que estaba en el mismo lugar donde hoy se respira el abandono. Ese abandono que en cada campaña política parece desaparecer, pero se desvanece en cuanto los candidatos ocupan los puestos de elección popular después de las elecciones. Pues yo he cumplido como ciudadano con mis votos, pero lo que a mí me sorprende a veces, mira, más que nada, de que vienen, hacen promesa en sus campañas, prometen mejoría para Chetumal como capital del estado. Pero lamentablemente cuando ya está en el poder, lógicamente pues se desvían donde hay más capital, como en Cancún, como en Playa, todos esos lugares. Y Chetumal queda igual. Entonces lo que nos queda a nosotros es esperar otra vez que termine su sexenio y esperar a otro candidato para hacer la misma promesa. Las llamadas de rescate van desde las oraciones hacia figuras religiosas hasta las solicitudes a la clase política, que ya de plano en la última campaña se asomó muy poco a conocer la problemática que asfixia a un sector que parece en extinción. Pues acá hemos enfrentado muchas cosas, por ejemplo, hemos enfrentado lo que es, como te digo, la delincuencia, han estado robando a la luz del día. Y como acá no hay seguridad, ni velador, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos para solventar, para velador. Y eso nos ha afectado bastante. Y ahorita a veces cuando los gobiernos ahí andan pidiendo votos, y pues venían y nos prometían las cosas, que la Plaza Chactemal iba a mejorar. Pero sin embargo, no nos han apoyado en nada. Seguimos en lo mismo. Y ahorita, de las votaciones que fueron, ahorita ya ni el gobierno se dignó a bajar. Parecería la crónica de una desaparición anunciada, o negras intenciones para que los pequeños empresarios abandonen el área que podría ocuparse para modernas instalaciones sin pagar indemnizaciones. Parecería que más de 200 familias son encaminadas por fuerzas ocultas con otros intereses a un túnel sin salida. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.